Perfecto. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Yo creo que animados están, ¿eh? ¿Hay porras o no hay porras? ¿Vienen a apoyar o no? Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Antes que nada, me bajaste el monitor. Ahí está. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por apoyar el concepto de One on One México. Así estamos, así nos conocen, One on One México. Salsa, ahora bachata, nuestra primera edición de bachata. Ya hicimos tres ediciones de salsa. Que fue individual, que fue grupos y pareja, así fue, ¿verdad? Y bueno, voy a presentarles a uno de los involucrados que conmigo y que pensó en mí en este proyecto, el señor Kai Salzagal. Bienvenido, Kai. Vente para acá. Somos los responsables de todo este desmadre, así que muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, vamos a presentar a todos ustedes el panel de jueces. Los competidores ya muchos los conocen. Sin tanto rollo, quiero anunciarles y agradecerles a los jueces que tenemos hoy, jueces de primer nivel, de primer calidad. Y bueno, voy a presentarlos en este orden. De antemano también quiero aclarar, estaba dentro de la terna el señor Sergio Jasso, desde Tijuana. El día de ayer él tuvo que estar ya aquí en la ciudad, pero por cuestiones del clima no pudo salir en avión. Toda la noche estuvimos buscando vuelo, en la mañana igual. Fue un poquito complicado y definitivamente no alcanzó a llegar. Se cancelaron vuelos, hay un desmadre en Tijuana. No se pudo venir y desafortunadamente él tenía toda la intención de venir. Tenemos el compromiso de que va a venir el señor Sergio Jasso, así que estén pendientes. Vamos a armar otro evento por ahí y va a estar aquí con nosotros. Pero dentro de la terna también tenemos a estos invitadazos. Quiero presentarles, empezamos por la chaparrita, ya ustedes la conocen. No necesitan presentación porque ya los tres saben que son maestros y profesores y jueces internacionales. Con ustedes Desiré Cruz Valenzuela desde Salamanca, Guanajuato. Fuerte el aplauso para ellos. Y bueno, otro de los jueces también de casa y de aquí de la Ciudad de México, el señor Gerardo Morales, juez internacional, director de la Chapa Team, también está con nosotros. Y bueno, ¿qué les digo? Este caballero que también ha recorrido infinidad de lugares, infinidad de lugares entonces, y él está aquí con nosotros, acompañándonos, supiendo un poquito la cuestión de Sergio. Y muchísimas gracias por haber aceptado, el señor Esteban Peña. Fuerte el aplauso para Esteban. Los tres 100% bachateros. Ganan salsa, pero son 100% bachateros. Y bueno, ¿ya lo demuestro? A ver, agárrame. Ok, chicos, vamos a iniciar. Ya anunciamos cómo va a ser la terna, cómo va a ser la salida de los competidores. Así que ahora me toca anunciar los premios, que es muy importante. Lo que vamos nosotros, gracias a nuestros patrocinadores, desde luego que ellos pues siempre se ponen en mano, ¿verdad? Tenemos el trofeo para el primer lugar, aquí está el trofeo, ya se lo llevaron, aquí está, trofeo en primer lugar para el que resulte el campeón de esta batalla. Tenemos premio internacional. ¿Tienes el video? ¿Por ahí te pasé el video? Si lo puedes poner en lo que yo hablo. El ganador se nos va directamente con un full pass a un congreso en Miami, Florida. Nada menos se va al congreso del Bachateando del señor Jorge Charún, DJ Charún, que él nos está patrocinando este full pass para el ganador del primer lugar. El primer lugar también se lleva un full pass para Oaxaca, la capital salsera, próximo 2022. Se lleva también un full pass para Fusión. Ahí está el video, chequenlo nada más. ¿A dónde va a ir el angelito o la angelita? Fusión International Dance Competition, también el 2022. Se lleva también zapatos por nuestro patrocinador Burgos Dance Shoes y camisa deportiva obviamente equipo deportivo por Only Dance. Esto es lo que se lleva el primer lugar. Segundo lugar, full pass para Campeche Salsa y Bachata, Orizaba Salsa y Bachata Fest, zapatos de Miss Sweet Dance Shoes y un vestuario, es así, de frijol rojo.
nuestros patrocinadores siempre, siempre apoyándonos. Llevamos cuatro eventos y la verdad hemos dado muy buenos premios, ¿no? El equipo, 10 mil pesos, el otro vez se fue a usted, a su casa, ¿no? Ok, bueno, estamos, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar, chicos? Ok, criterios de calificación es importante. Ya los maestros hablaron con los competidores. Se va a manejar de esta manera: el timing 40%, musicalidad 20%, ejecución y esencia el 20%, proyección el 15% y presencia visual. ¿Se mueve? Presencia visual 5%. Y lentes, cabrón. Así que si no hay dudas, chicos, ya estamos. Estamos listos, ya los competidores tienen el orden. ¿Algo que quieras agregar? Mi teléfono, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos a la competencia, porque eso venimos. Y vamos a dar, sí, con un fuerte aplauso a todos los competidores. Súbanse para que se liberen un poquito de estrés, para que los conozcan. El señor Jesús Gecko, Greja Martínez, Karen Ramírez, José Luis, señor Jorge Velasco, Carlos Miguela, Luis Fernández, Alexandra, Yareli, de Iztacalco, el señor Azadel Rivera, Rizzi López, de Morelia, Bella López, del Estado de México, Saúl Nájera, el señor también, Enrique Aldana, de Tijuana, Cristian Bernabé, de Oaxaca, y de Iztacalco, el señor Brian Rivera. Ellos son, de aquí sale el primer ganador y el segundo desde luego, así que a relajarse, chicos. Música, maestro Mr. Swing. Ando tranquilito. Más para que vayan aquí. Aquí solitos, básico. Bachata, Bate, Juan, con Juan, México.
Fuerte el aplauso para Benja Martínez y Jesús Greco. Ok, nos vamos con el siguiente bloque de tradicional. Chicos, ¿sí alcanzan a ver, jueces? ¿Jueces, sí alcanzan a ver hasta acá? ¿Sí? Porque yo creo que se hace para acá y el otro llega así como que, mira, aquí estoy. Entonces, si ven, no hay problema. Si no, un poquito más al centro, chicos. Vámonos. Sigue habiendo desde luego. Vámonos. Ok. Chicos, para los que siguen, abre el sensual de este lado y después el tradicional del otro lado. Vamos. Música. Mister Sur. La luna que abrió.
vámonos. Siguiente bachata tradicional, Mr. Swing. See you.
¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos, bachata tradicional! Siempre.
celebración en 3, 2, 1. Vamos a la siguiente pareja. Brian Rivera, Enrique Aldana. Recuerden, sensual abre aquí, tradicional abre acá. Vamos, bachata, baque, Juan, Juan, México.
En dos, uno. ¿Pasa, Brian? ¿Sí, no? A ver. Los jueces marcan dos réplicas hasta bajar el micrófono. Dos réplicas que fue Esteban y Desiré. Y Chano marcó a nombre de Brian. Pero dentro de las reglas estamos así, ¿no? Vamos a hacer un volado y es una canción más. ¿Sí? Por ser las dos réplicas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Así está, volado. ¿Sí? ¿Cierto? Lo platicamos, ¿vale? Como la vista rápida. Dos réplicas, uno de este lado, volado, y el ganador elige la canción o el género. Sensual, por favor. En este ya nos vamos, así que vámonos. Empieza. Enrique. Sensual, empieza así. Sensual, empieza Valle, ¿sí? Ah, ok. Checando las reglas, como se platicaron, ya les expliqué. Quien aventaba, quien ganaba el volado, elegía la canción y empezaba con la canción. ¿Vale? Vámonos. Sensual, One on One, México. Oh,
vámonos, vámonos. Se va a estar de acuerdo a los criterios y vamos de respaldo y para todos. Ahora con los que faltan también. Dos y conformidad y dos. Los jueces deciden a tres, en dos, uno. Vaya, vaya. Vámonos al escenario. Bella López, Saúl Mafera. Esto es Bachata, Bacle, One on One, México. Esa bachatita que yo creía.
Y nos vamos en liberación de los jueces. En 3, 2, 1. Vámonos al escenario. Carlos Minguela, Yareli Rosales. Carlos Minguela, Yareli Rosales. Esto es Bachata Bate, One on One. México.
Impresionantes. Chicos, vámonos. Liberación de jueces en 3, 2, 1. Guerrero González. Vámonos con la última pareja, el último bloque y de aquí ya, ¡pum! Nos vamos a la final. Con ustedes, a escena, el señor Cristian Bernabé y José Luis. Cristian Bernabé y José Luis. Esto es Bachata Baile, One on One, México.
Y bueno, terminamos el bloque. Ahora vamos con cuatro parejas y luego sale la final. Así nos vamos. Y antes quiero agradecer también a nuestro camarógrafo y fotógrafo, que parece el señor Jacobo, y a la linda chica que está aquí, se me olvidó tu nombre. Ya mi edad, ¿cómo era? Pero bueno, son de casa. Gracias, chicos. También a Primo Malo, que está por aquí. Primo Malo siempre apoyando también. El Primo Cam y Open Breaking también están de este lado, chicos. Muchas gracias por apoyar. Nos estamos sumando cada día más. Y como nos estamos sumando, pongan atención, porque tenemos un anuncio muy importante. Ya hicimos One on One de salsa. Estamos empezando con bachata. Pero tenemos ya el próximo aniversario de One on One México. Para los salseros, se viene algo muy, muy cabrón. Y quiero que lo escuchen en voz del señor Caizán Zagala. ¿Qué va a ganar hoy? ¡Cristian! Ok, bueno, el próximo 4 de febrero vamos a tener el primer aniversario de One on One México. Y el premio para el primer lugar, además de todo lo que nos obsequian los patrocinadores, va a ser formar parte del equipo que se va a enfrentar en una batalla, en un duelo de exhibición contra Tropical Gem el 11 de marzo aquí en la Ciudad de México. Viene Tropical Gem, tres parejas, Fernando Sosa y su equipo de Tropical Gem, y vamos a ser un equipo México para enfrentarse contra Tropical Gem. Entonces el ganador del aniversario va a formar parte de ese equipo que se va a enfrentar a el tremendo equipo de Tropical Gem el 11 de marzo en la Ciudad de México. Próximo primer aniversario de One on One México, 4 de febrero. Próximamente les daremos todos los detalles y los dejo con DJ, que se le olvida qué orden sigue. DJ Boss. 50 años no es fácil, güey. Alguien primero para acá. Entonces estén pendientes del aniversario, chicos. Desde Italia, el señor Fernando Sosa y Tropical Gem aquí en México contra los mexicanos. Una batalla que va a estar bien cabrona en el primer aniversario de One on One. Y también tenemos ahí preparando ya y cocinando para los bachateros dependientes, porque también viene un equipo internacional, pero eso todavía le falta un poquito. ¿Estamos? ¿Ustedes me dicen? ¿Vale? Al orden, ahorita se los pongo. Ya los jueces están terminando el orden. Y ya para irnos directamente a la prelación y a bailar social, ya tenemos un poquito de tiempo todavía, a las 2 de la mañana. ¿Tres? No, llevo 3 días, 3 noches sin dormir. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Vamos a darle fuerza porque también queremos bailar. Así como los menciono, así es como van subiendo. Son 4 parejas. La primera pareja, Jesús Guerto contra Azarel Rivera. De una vez, súbanse. Siguiente pareja, Richie Fernández contra Brian Rivera. Tercera pareja, Saúl contra Yareli. No, abajo. No lo estoy mencionando, para que estén atentos. Y la última pareja, Cristian Bernabé y Richie López. Así que nos vamos. Esto es ya eliminación. Jesús Rico, Azarel Rivera. El primero que venció va de este lado. Empieza con Sensual y nos vamos con Tradicional. ¡Música! Esto es Bachata Bande One on One México. We'll be right back.
para ellos, chicos. Vámonos, bachata tradicional. Yo sé que te maltrata.
Fuerte el aplauso para ellos. Vámonos, bachata tradicional. Thank you.
Fuerte el aplauso para ellos. Nos vamos a eliminación 3, 2. Y los gestos que hacen ustedes así. 1. Ricky Fernández. Siguiente pareja. Cristian Bernabé. Richie López. Saúl Miguel. Thank you.
Ya que tú vives solita, yo me quiero aprovecharte. Ya que tú vives solita, yo me quiero aprovecharte. Lo que antes quería y no me ponía adelante. Lo que antes quería y no me podía dar. De fuerte fuego, fuego. Vamos a la liberación en 3, 2, 1. Yael y Rosales. Siguiente pareja y última. A escena. Cristian Bernabé, Richie López. Vámonos, bachata. Vale, one on one, México. Thank you.
fuerte, fuerte el aplauso. Mira, la canción. Liberación en 3, 2, 1. Señor, vámonos, vámonos, porque ya aquí entramos ya en la zona. En la zona de música complicada. Pero que libera, quiero agradecer también al señor Dionisio Ayala, Mr. Swing, que es nuestro líder de cabecera en todas las competencias. Ah, ya dije. ¿Dije Ayala? Él es mi tío. Chicos, ya tenemos el orden, así que escúchenlo. Primer pareja, y aquí ya se van a la final, Yareli y Richie Fernández. Y después cerramos con Azarel y Cristian. Y aquí ya sale el primer finalista para la final. Quien gane ya tiene un pasito arriba. ¿Vale, chicos? Vámonos, la música. Bachata, Battle One on One, México. Vámonos, vámonos. Esto es tradicional.
linda caricia tu sentimiento, mami. Y aquí sale el primer finalista. ¿A quién le van? ¿A quién le van? De eliminación en 3, 2, miren así para la historia. ¡1! Y Areli Lazaro. Vámonos, siguiente pareja. El señor Azarel Rivera y Cristian Bernabé. ¡Dale, Cristian! Esto es Bachata, Bate, México, One on One. Thank you.
Yo estaba así, mira, se va a caer. Pero no se cayó. Y aquí sale el finalista. Okay. Y nos vamos a la final. En 3. En 2. ¿A quién le va? Tradicional empieza a saber. Venga, Mr. Swing, Bachata, Pate, One on One México. Fuerte el aplauso para ellos. Y de aquí va a salir el siguiente, chicos, y nos vamos a la final, así que ¿quién es su favorito? ¡Bien! ¡Nos vamos a la liberación! En 3, 2, el ganador en primer lugar se va conmigo a Miami al Congreso de Bachateando. ¡Suele! ¡Bachateando!
2022 Miami, va chateando al ganador de One in One México. Y van a seguir obviamente con más premiaciones en los próximos eventos. Recuerden, el próximo mes de... febrero, primer aniversario de One on One México, y tenemos preparado para la gente que no llegó. Tenemos un encuentro Italia-México, dos equipos, un equipo mexicano contra el equipo del señor Fernando Sosa. Para los salseros y para los bachateros, estamos también preparando para el próximo año un evento con un tal Ataca, ¿verdad? Ataca y Alemana, ¿verdad? Un tal Ataca y Alemana, ya estén pendientes porque eso se viene todavía un poquito más a full. Y bueno, en cuanto esté ya el señor Azarel, le damos ya a la final, pero antes quiero invitarlos para el próximo 21 de noviembre. Voy muy bien, no veo ni más. El señor Blay está para todos los bachateros, Orquesta La Revelación, y nada menos que el señor Gerardo Morales y Selene Tobar, además en los controles DJ Kakechi y DJ Fuser. Próximo 21 de noviembre, Mambo Café, por ahí está el amigo Gabo, ahí está el amigo Gabo siempre también invitándonos, así que cualquier invitación, información con nuestro amigo Gabo. ¿Estamos listos? ¿Están listos para la final? ¿Están listos para la final? Cuando menciona el finalista, el ganador, las cámaras se suben y hacen un desmadre para que se vea chingón cuando ya sea la grabación, ¿sale? Para ir, para que estén preparados. ¡Vámonos a la final! Esto es la final. Bachata Battle, One on One, México. Yareli Rosales. Oh,
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es la final! ¡Bachata tradicional!
1. Guarda un pedazo, güey. Yo no he ni comido, güey. Felicidades, Kai. Saludos y abrazos y felicitaciones para Kai Salcedar, organizador del One México en conjunto contigo. Y yo hago la tarea. Chicos, ¿estamos listos? Música de suspenso, Mr. Sweet. Voy a mencionar los premios, ya los dos son ganadores. Segundo lugar, Full Pass para Campeche, Salsa y Bachata. Orizaba, Salsa y Bachata. Zapatos de Misuin Dance Shoes. Vestuario de Frijol Rojo, segundo lugar. Primer lugar, vestuario de Only Dance. Zapatos de Burgos Dance Shoes. Full Pass para Fusión Internacional Dance Competition. Full Pass para Oaxaca, la capital salsera. Y Full Pass para Bachateando, Miami, Florida. Y por supuesto el trofeo, pásenmelo por favor, para que la gente lo vea, la gente que lo ha visto. Así sin su cajita. Miren, otra joya como la de salsa que hicimos. Ahí está, One on One, Bachata Bande, Los Bravos del Sabor del señor Kai, Rumba Manía de un servidor. Y dice, primer lugar, Bachata Bande, One on One, solista Misco, 7 de noviembre del 21. Y esto, y los premios, ¿para quién son? De pie, de pie. ¿A quién le van? 3, 2, 1. ¡Yareli! ¡Lo voy a hacer! ¡Felicidades, Yareli! Fuerte el aplauso para ellos, gracias a los, también a nuestros jueces, al señor Sergio Jasso, que se le complicó, pero Chano, gracias amigo, Chaparrita, el señor Esteban, muchas gracias a ustedes. Seguimos, todavía tenemos social un ratito, hasta las 11:45, así que vamos a bailar, vamos a disfrutar. Y ahora, para cerrar, ponme una bachata para que bailen todos con la cantora. Así que, vámonos a bachatear ya. Ustedes si quieren bachatear abajo, denle con fuerza. ¡Vámonos! Esto es Bachata Bande, One on One, México.